Good morning, Mr. Binks. Wow, somebody's scratchy. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anaís, para todos ustedes que no me conocen, que nunca han visto mi cara. Yo soy Anaís y bienvenidas a este canal. Gracias por hacerle click. Las invito a que se suscriban si todavía no se han suscrito al canal, para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo. No es un requisito para ver el video, pero les recuerdo que es gratis y se pueden suscribir si quieren. Y para todos ustedes que siempre están conmigo, gracias por estar conmigo otro día más en este video, en todos los videos. Gracias por apoyarme, por todo el apoyo que me dan. Muchas, muchas, muchas gracias. Son las 7 y 8 de la mañana y les juro, familia Spanglish, es la primera noche que siento que descansé, que mi cuerpo descansó. No les miento, yo casi no duermo. No es porque estoy estresada ni nada de eso. Yo casi no duermo porque tengo el sueño como muy ligero, y como he estado cuidando al perrito y tratando de entrenarlo que no se haga del baño en su jaula, estoy siempre como al pendiente que cualquier movimiento que él hace, yo me levanto. Antes también, antes que lo tuviera él, cualquier movimiento que oigo, cualquier ruido que oigo, yo me levanto. Tengo el sueño muy, muy ligero. Bájate. Tengo el sueño muy, muy ligero. Entonces, como que sentí que mi cuerpo ayer, bájate. Como que sentí que mi cuerpo ayer, esta noche, durmió muy, muy bien. Les digo que siento esto porque me dormí ayer como a las... ¿Qué se hizo? Me dormí ayer como a las 10:30, algo así, casi 11. Y cuando levanté, me levanté porque oí la alarma... ¡Ey! ¡Ey! ¡Come here! Oí la alarma de mi teléfono que sonó. Y dije yo, ¿por qué está sonando mi alarma? Porque ya eran las 6, como 6:30. Y dije yo, wow, pasó la noche súper rápido. Y como que dije yo, qué rápido pasó la noche. No me levanté, no saqué el perrito. Gracias a Dios, el perrito ya lleva como 3 días que no lo saco en la noche. Pasa toda la noche él, no se me hace del baño. No se me hace de baño en la jaula, no se me hace pipí. Entonces él pasa como toda la noche. Lo saco, lo más temprano que lo saco son a las 5:45. Pero esta noche me dormí toda la noche. Hasta ahorita lo acabo de sacar, ya hizo del baño. Y ahorita le di un treat. Verá que sí, Mr. Binks, tú eres un good doggy. Solo lo tenemos que dejar que no esté mordiendo, porque es un mordedor. Miren cómo me quiere morder, miren. Entonces sí, como que mi cuerpo descansó esta noche. Hasta me levanté y dije yo, oh, puedo dormir más, porque él es muy bueno para dormir. Como que se duerme, se echa y no se levanta. Y estaba bien echado y dije yo, lo voy a dejar. Pero yo tuve que ir al baño y dije, no, mejor lo saco. Entonces sí, familia Spanglish, hoy va a ser un buen día porque siento que mi cuerpo descansó. Y ya, ahorita le estoy haciendo un vlog, porque ya me toca hacerles vlog. Y no sé qué voy a estar haciendo el día de hoy. Ustedes saben, mis videos son muy aburridos, pero a ustedes les gusta ver mi vida. Ya se fue Binks, sosigámoslo, porque lo tenemos que estar cuidando, porque se me puede hacer de baño a donde quiera. Porque este perrillo, ¿qué se hizo? Ah, acá está, miren. Están todos dormidos todavía. Solo yo estoy despierta. Todos siguen dormidos porque son las 7 de la mañana. Y yo ya ando muy refrescada, muy fresca. Y... ¿por qué no se cierra esto? Estos chiquillos me
No, me fregan el gate. 20 pins. Entonces sí, vamos. En un rato les sigo grabando. A ver qué. Ok. Down. Mírenlo. No. Get down. No. Vin, se está mordiendo Wilson. Oh, no. What happened? ¿Se salió? Yeah. ¿Dónde está el guagua? Lo que se está comiendo Wilson. Bebe, ¿se te estaba comiendo Wilson? Yeah. A ver, enséñame Wilson. ¿Dónde está Wilson? ¿Ese tuyo? Yeah. ¿Y Binks se lo estaba comiendo? Yeah. ¿Y qué le dijiste a Binks? ¿Cómo le dijiste? ¿Sí, hija? Le dijiste no, 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 no. Ese Mr. Bean se porta mal. A Matías ya no le quedaba esa pijama y le corté las patas. Wow, you go nanay? No. No. Ese peluche que ven ustedes allí, Matías le encanta. Binks. Es su peluche de él. ¿Verdad, Matías? You like Mr. Bean? Oh, you like Mr. Wilson? Dale unos besitos. Unos besitos. Oh, how sweet. Ok, familia Spanglish. Ya pasó como unas 2 horas. Y he estado ahí sentada. Estaba viendo una película de Halloween. Estaba viendo la película de Sleepy Hollow. Y me quedé ahí, me tomé un café helado, le di de comer al perrito, se levantó Tatiana y Tatiana y Kael y Matías, como vieron, vieron a Matías, no a la Tatiana. Y ahorita tengo que ir a mi oficina porque tengo que imprimir un diseño que hice, que está super cool, se los voy a enseñar, ustedes van a ser los primeros en verlo. Antes que lo ponga en Instagram y antes que lo ponga en TikTok. Si no me siguen por TikTok, vayan y síguenme ahí porque ahí estoy empezando a poner como promoviendo mi negocio. Porque pues tengo que promoverlo por algún lado. Y pues antes de irme a la oficina, me voy a vestir, a cambiar porque voy a ir a visitar a mi mamá. Mi abuelita ha estado en la casa de mi mamá toda esta semana. Mi mamá ha estado viajando de su trabajo hasta acá porque mi abuelita aquí se quedó porque no se siente muy bien. Ella parece de como del asma y le ha estado afectando el asma esta semana. Entonces se quedó aquí en la casa con mi mamá. No mi mamá, pero con mi papá y mis 2 hermanas. Entonces hoy va mi mamá, dijo que iban a hacer caldo de res y que vaya y que no llegue tarde. Entonces por eso me voy a alistar antes de irme a la oficina, porque cuando yo me meto en la oficina es como que ahí se me va todo el tiempo y digo, ahorita me voy, pero no, me quedo ahí muchas horas. Entonces me voy a alistar, pero antes les voy a enseñar mi camisa que ando el día de hoy. La usé como para pijama. Les cuento, familia Spanglish, que cuando la barba falleció, lo primero que hice yo fue para empezar este proceso. ¡Ay, Matías! Mamá. Me va a quebrar la puerta. Anyways, lo primero que hice yo para empezar como el proceso de healing es un proceso súper, súper... Uno nunca va a sanar pues de eso, pero va a aprender a vivir. Entonces yo lo primero que hice fue
guardar todas las cosas de la barba. Yo aparté muchas, te vas a caer. Yo aparté muchas cosas de la barba, no quise quedarme con muchas cosas de él. Entonces lo único que me quedé fue, primero dejé que mis hijas agarraran lo que ellas quisieran de la barba de su papá. Las dejé que ellas escogieran lo que ellas querían. Y después guardé las cosas que yo pienso que son las más especiales, como de la barba, como el amor que él tenía, como las gorras, a sus blue jeans, a sus 501s, él era fanático de los 501s, a sus camisas como plateada, a mí no plateada, es plaid. Entonces yo eso fueron unas cosas que guardé y se las guardé a Matías para que cuando él crezca pues pueda como verlas o si quiere usarlas. Le guardé solo una caja con ropa de su papá, cosas de su papá, como todas sus gorras y todo eso, porque a él le gustaban sus gorras. Le guardé unos pantalones y unas camisas. Pero después de ahí yo me quedé con unas cosas y muchas de las cosas que yo me quedé son como... No me quedé con muchas, escogí como unas cuantas camisas. Y las uso como pijama. Y ahí la pijama que me puse fue esta camisa de la barba. No sé si en un blog ustedes se la vieron. Déjenme los volteo. Ok, es esta camisa de Sons of Anarchy. La serie de Sons of Anarchy. Matías iba a decir. Esta, la barba, le encantaba esta serie. Y yo y él la vimos junto y él siempre le daban como complementos por esa camisa. Entonces ayer me la puse porque pues era uno de esos días que ocupaba, que me hacía falta mi barba. Y me encanta porque este que está aquí me recuerda mucho a cómo era la barba. Entonces esta era camisa de la barba y también mis pantalones eran de la barba. Son como estos... los que se ponen debajo cuando tiene uno frío, cuando va la nieve, unos thermal, I think así se llama. Esos también. Entonces, dormí con la barba, me puse mi pijama de la barba. Eso sí, nunca, no me quedé con muchas cosas, le digo familia Spanglish porque me daba mucha... Déjenme los volteo porque se me hace raro hablar así con ustedes. Me daba mucha tristeza ver todas las cosas allí. Entonces es como un proceso. Tuve que deshacer, guardar todo eso para yo empezar a enfocarme. Entonces estas como piezas son muy especiales. Mis hijas también a veces se ponen cosas de su papá. Tatiana se pone mucha ropa de su papá. Ya se quedó con mucha. Entonces estas cosas así son... Ni un precio le puede poner uno a eso. Pero sí, me voy a listar y ahorita las veo. Les voy a enseñar unas cositas nuevas que estoy súper emocionada. Y nos miramos ahorita. Déjenme arreglarme un poquito, ¿ok? Bye. Ok, familia Spanglish. Ya estoy en mi oficina. Ya me vestí. Ando de overoles. Tengo mucho tiempo buscando unos overoles. Y el otro día los encontré en la Target. Y me los compré. Pero no sé cómo me siento con los overoles. Pero ya estoy en mi oficina y aquí está. Les voy a enseñar lo nuevo que he estado trabajando. Mi sueño mío siempre ha sido, como les dije, yo siempre he querido tener como mi tiendita de camisas y todo eso. Gracias a Dios se está cumpliendo ese sueño. Uno de mis otros sueños siempre ha sido como que quiero empezar... algo donde es una, como una membresía mensualmente, como digamos así como Ipsy, y uno paga y cada mes pues yo les mandaría algo. Y eso no sería como de maquillaje ni nada de eso, pero yo quisiera hacer como un monthly como subscription, como de calcomanías. Como de calcomanías. Ay, déjenme que este niño todo me anda tocando. Deja allí, por favor. Por eso no me gusta traerlo.
como no touch it, no touch it. Como compañías, como así como las que tengo en mi computadora, que son como motivaciones como estas, como de la Biblia, versículos, cosas de la Biblia, cosas así. Entonces es algo que quiero empezar a trabajar. No sé si sería una buena idea, déjenme saber, pero es algo como que yo quisiera hacer en el futuro. Tengo que hacer más como mi research en cómo empezar a hacer eso. Pero les quiero enseñar las calcomanías que he estado trabajando en ellas. Los dos primeros diseños son diseños de mi hermanita. Cuando nosotros, cuando yo tenía el otro negocio de botellitas, no sé si ustedes vieron eso, ese blog, ella me hizo unos diseños y ayer lo hice realidad, el diseño de ella en una calcomanía. Está super cute, miren. Estos son dibujos de ella, ella los dibujó. Y miren, este es el primero que ella dice que ella hizo. Es Frida Kahlo y tiene como una tacita de té. Y abajo dice, what's the tea? Como que es el chisme. Super cute. Entonces estas van a estar, ahorita voy a empezar a venderlas como en mi tiendita. So, estas van a estar en mi tiendita de mi Etsy, tiendita de Etsy. Abajito les voy a dejar el link si quieren ver. Va a estar esta disponible. Y el otro diseño que ella también dibujó es este, que es el Vaporú. Y dice Holy Grail, Vaporú. Porque saben que los latinos no podemos vivir sin el Vaporú. Entonces hicimos esta, ella lo dibujó. Mi hermanita es bien talented con el dibujo. Yo quisiera tener eso de poder dibujar así. Yo siento que yo soy como más creativa, como que yo tengo los diseños, pero el dibujo no lo puedo hacer. Entonces, en eso fallo yo, pero la tengo a ella. Entonces, otro diseño que yo hice, este lo diseñé yo, es de un verso de una canción cristiana. Y dice esto, dice, my fears doesn't stand a chance when I stand in your love. Yo tengo esta disponible también. No sé si las voy a empezar a vender todavía o las voy a dar como cuando alguien me haga un pedido, como un regalo. También tengo este otro que yo lo hice y dice, déjenme ver, ahí está, dice, eres la flor más bella, y tiene un bouquet de flor. Este también, ese me encanta, ese lo diseñé yo. Después tengo este que dice, you are worthy, eres digna. La quiero hacer también en español, pero dice, ahorita la tengo así, que dice, you are worthy. Después esta, que me recuerda mucho aquí a la familia Roaster de YouTube. Me encantan sus blogs de ellos. Es una familia cristiana de Suecia. Se me hace que son de Suecia. Ella es peruana y el esposo es de Suecia. Y viven en Suecia. Entonces es una familia preciosa. Los amo. Me encanta verlos. Y ellos, siempre que veo sus blogs, como que me relajan. Me dan como una paz. Y me encanta ver cómo ella y su esposo tienen una relación tan bonita y sus hijos tan, tan preciosos, y they're so cute. Entonces esta me recuerda a ellos y dice, Dios es amor, con el logo que dice I love you, dice Dios es amor. Me encanta esta calcomanía. Después tengo esta otra que la diseñé. Nosotros los nicaragüenses tenemos un decir, no sé si todos los nicaragüenses lo tienen, pero decimos algo que dice, no sea boba, porque eres boba, you know? Entonces diseñé esta y me encanta. Y dice, no sea boba. ¡Ah! Me encanta. Ay, sí, me encanta esta sticker. Me encanta, me encanta. Mis hijas se estaban riendo de mí cuando la diseñé, pero me encanta. Después tengo esta del café, Coffee and Jesus, porque es lo único que necesitamos, es café y Dios para pasar nuestros días. Que nuestros días pasen rápido. So, Coffee and Jesus. Y la última que tengo, no sé si ustedes saben de ese juego que ahorita está muy popular, de Among Us. Como que hay unos monitos y unos monitos y uno va y
y como que tienen que ver quién es el que mata a la gente y tienen que adivinar. Entonces dicen esta y dice Who's the Imposter? My kids, mis chiquillas, le encantó esta calcomanía. Entonces esta, ay Dios, I'm just dropping everything. Entonces sí, también tengo esas. Esas son las únicas, dame eso, Pepe. Son las únicas que tengo al momento, pero es algo que he estado trabajando. También quiero empezar, tengo otras ideas que tengo que hacer, pero no me da el tiempo, familia Spanglish. Pero ahí la llevo. Entonces sí, déjeme saber si sería buena idea. Eso de la every month mandarles calcomanías y todo eso, pero sí quiero probar si estas serían como God. Here. Quiero probarlas si son waterproof primero. Antes de empezar todo eso, quiero probarlas si son waterproof. Quiero dar la mejor calidad. Pero estos son mis diseños que tengo ahorita. Y los amo y me encantan. And so, so cute. So, sí, en eso estoy trabajando ahorita. Voy a trabajar un poquito antes de irme donde mi mamá. Y nos miramos en un ratito. Bye. Falling back into you, I thought we'd be smarter. I got nothing left to lose. You said you'd fall with me, no matter how far it goes. Down deep and under, we're stuck in this pattern. But I need you close. All I ever wanted was for you to prove me wrong. You're changing our colors again and again. I could never. Ok, familia Spanglish, ya llegamos a la casa de mi mamá. Yes, ya llegamos a la casa de mi mamá. Oh, les voy a enseñar lo que acabo de hacer. Es algo nuevo que voy a traer a la tienda. Y déjenme quito los lentes para que les pueda enseñar. So, es este collar, ¿verdad? Y el collar viene, no sé si muchos de ustedes han visto esto ya, pero viene con estas cositas aquí. Y pueden poner su mascarilla. Entonces cuando vayan a la calle, solo se tienen que poner la mascarilla. Y ya se la quitan y les queda colgada. Está bueno esto para las que trabajan y andan ahí con sus mascarillas. Es nuevo. Si quieren uno, déjenme saber. Voy a sacar más diseños. Pero me encantó cómo quedó. Lo ando probando a ver si funciona y si no. Pero sí, vámonos a la casa de mi madre. Let's go. Put the stuff in the bag. Me está viendo mi papá. Allá está el viejito viéndome a ver qué estoy haciendo. Hi. Okay. Matías se durmió. Como siempre se durmió el bebé, miren. Did you see the sticker? Se durmió el bebé. Siempre se duerme cuando estamos en el carro con la iPad bien prendida y después por eso se le muere la battery. Pero, ok, déjenme lo bajo. Buenos días, familia Spanglish, ¿cómo están? I'm ready. Esta es la segunda parte del blog que les empecé como hace 2 días. Miren, la floja. Está de floja. ¿Saben qué pasó con Kaeli? Déjenme les cuento. Ayer fuimos a la casa de mi mamá. Ayer fue domingo. Sí, ayer fuimos a la casa de mi mamá. Estábamos allí. No. Ayer fue lunes, right? Was it Monday yesterday? Yeah. Oh, ayer fuimos a la casa de mi mamá. Y Kaeli hizo, estábamos haciendo tarea. Y se le olvidó la computadora de la escuela en la casa de mi mamá.
Entonces ahora vamos a tener que ir a recoger la computadora de Ikaeli porque se le olvidó. Y miren a Matías. Saluda, Pepe. Say hello. Hello. Bye. Bye. Sí. No, no, bye. Say hello. Bye. Ok, ahorita vamos de salida porque vamos a ir a comprar unas hamburgers. Porque tengo que venir a terminar una orden que me puso mi abuelita. Tengo que hacerle una orden a mi abuelita. Give me my phone. Entonces vamos a ir a comprar algo a comer para dejar a estos niños comidos un rato. Porque en la mañana no pude hacerlo porque en la mañana no pude grabarles porque me vino a tocar un señor como de la ciudad. Que tenía que meterse como a mi patio porque como que el vecino de atrás tenía como un problema y le tuve que abrir. Entonces no podía salir porque se me quedó parqueado en... ¿Cómo le diré? Se me quedó parqueado enfrente de mi carro. Entonces no podía salir no, porque tenía que ir a la, tengo que ir a la Walmart. Pero a mí no me gusta andar en la calle en la tarde. Espérenme, me pongo allí. Tías, come, hurry. Papá, papá. Ow. Papá. Oh, oh. Cae. Se cae la cámara de mami. Yeah. Dile, no fall. No. Como les estaba diciendo, tenía que ir a la Walmart, pero vino ese señor de la ciudad a chequear algo del vecino, no sé. Y no podía salir porque él se puso, se estacionó enfrente de mi carro. Y tenía que ir a la Walmart, pero no fui. Entonces a lo mejor voy más tarde, no sé. Pero ahorita vamos a ir a comprar algo a comer. Gracias a todas ustedes, a nuevas que se están suscribiendo al canal. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyarme en esto de YouTube. Muchas, muchas gracias a todas ustedes que van, vamos subiendo poquito a poquito. Con la gracia de Dios estamos subiendo aquí en YouTube. Pero vamos a ir a comprar algo de comer y después tengo unas cositas que platicar con ustedes. Y sí, vámonos a McDonald's. La tecnología. ¿Qué estás jugando? On YouTube. On YouTube. Ok, ahorita nos vemos. Ay, ahorita nos vemos en McDonald's. Ok, familia Spanglish. Estoy en mi oficinita porque tengo un pedido de un vaso que me pidieron. Entonces lo quiero terminar. Les digo que no tenía los ánimos de estar aquí adentro. Pero tengo que dar lo mejor de mí. Porque pues si no hago buen trabajo, no voy a conseguir clientes. Entonces, quería contarles a ustedes, les dije que me iba a sentar con ustedes a platicar un rato. Yo sé que a veces yo en mis vlogs hablo mucho y lo sé que hablo mucho porque pues yo los edito y veo que hablo demasiado. Pero a veces yo siento que como prender la cámara y desahogarme es como mi terapia. Es la forma que yo pues saco lo que estoy sintiendo. Porque la verdad, familia Spanglish, yo con nadie platico. Vivo una vida muy, muy como sola. Están mis hijas y todos, pero hay cosas que pues a los hijos no se le pueden decir. Entonces como que yo me guardo todo adentro. Y siento que así prendiendo la cámara y desahogándome con ustedes, siento como que se me levanta el peso de los hombros y siento que voy mejorando, que se me, como que me siento mejor en sacarlo. Yo sé que a veces yo pienso si está bien que yo encienda la cámara y les cuente cómo me siento, porque yo sé que esto se va al internet. Cualquier persona en cualquier lado lo puede ver. Puede ver gente que lo tome mal. Puede ver gente que me critique. Puede ver de todo. Pero yo siento, eso no me importa a mí. Porque yo siento que me está ayudando a mí.
Y les cuento que si oyen ese ruido es que estoy imprimiendo algo. Les cuento que estos días que han pasado, especialmente el domingo, no, el sábado, perdón, el sábado, tuve un día muy, muy difícil, familia Spanglish. Estuve deprimida, estuve llorando mucho y como que me sentía sola. Eran muchas emociones, no tanto por la barba, sino emociones, estrés de mi futuro, de cómo voy a sacar a mi familia adelante. Les digo que ahorita la estoy pasando muy, muy difícil, familia Spanglish. Económicamente la estoy pasando muy difícil. Sí, les enseño que vendo aquí y allá cositas, pero no gano dinero para poder decir que, oh, de esto puedo vivir. Por ser muy sincera con ustedes, yo lo que gano no lo veo. Todo lo que gano se vuelve a como materiales, como si alguien me ordena algo y no lo ocupo, pues tengo que comprar material y los materiales no son tan baratos. Entonces de mi negocio yo no veo nada. Entonces la estoy pasando muy difícil y como que me llegó esa emoción el sábado porque estaba esperando empezar un trabajo el día de hoy, que hoy era martes. Iba a empezar un trabajo part-time. Eran buenas horas porque yo también me estreso en buscar trabajo que pueda coordinar con mis hijas para poder ayudarles con las escuelas, para estar ahí con ellas, para no dejarlas sola, porque yo no tengo niñera, no tengo nadie que se quede aquí con mis hijos o hacerme el favor de cuidarlas. Entonces es mucho, mucho, mucho. Y ese trabajo que iba a conseguir, algo pasó, que el horario que me iban a dar a mí se acabó, ya no habían horarios para trabajar allí. Entonces como que me dijeron, pues cuando abra algo, puedes agarrar ese horario, pero el que lo vea primero es el que agarra el horario. Entonces yo estaba súper ilusionada por ese trabajo y como no me lo dieron, empecé a estresarme, empecé a llorar. No sé si hay algunas de ustedes que ha sentido eso como frustración, que cómo le voy a hacer para salir adelante, cómo le voy a hacer para pagar esto, cómo voy a hacer para comprar esto. Entonces como que yo ese día no pude ser fuerte y caí y pasé todo el día llorando. Y también sentía que yo soy cristiana, muchos de ustedes saben que yo soy cristiana, pero sentía que como no estaba pasando tanto tiempo con Dios, como que sí le doy gracias a Dios por todo, pero no he pasado mucho tiempo con Él, como dedicarle tiempo a Él, a su palabra, leer su palabra, adorarle, platicar con Él. Eso me ha apartado un poquito y como que ese día me salí afuera, les cuento. Ustedes vieron que les empecé un vlog, estaba afuera con el perrito, les iba a empezar, pero ese día era el sábado y no pude. Ese día me salí, me senté en un asiento que yo tengo ahí y solo empecé a llorar y le dije a Dios que por favor me ayudara, que me guiara, que no me dejara sola. Yo sé que las cosas pasan por una razón. Yo creo y vivo y yo nunca, nunca cuestiono la manera que Dios guía mi vida. Si Él me quiere que yo me vaya por un lado, yo me voy por ese lado. Nunca le digo que no, le doy la contraria. Como que yo acepto lo que Dios hace en mi vida y cómo las haces. Y por una manera, pues, pasó lo que pasó con ese trabajo. Entonces ese día me puse mis audífonos, me puse a leer la palabra, me puse a leer unos libros que yo leo, como unos devotionals. Y los que estoy leyendo son libros de personas que como han perdido o han tenido una tragedia
y pues habla de los versículos en la Biblia y todo eso. Y apunté unos porque ese día, Dios es tan maravilloso, Dios es tan fiel, que cuando uno no cree que Dios está allí, es como que Él les te avienta cosas, te avienta versículos, te avienta palabras, te enseña cosas, cosas te pasan que dices, si estás allí y no me has dejado sola, a veces aprieta, pero no nos suelta Dios y tenemos que tener paciencia porque Él trabaja en maravillosas maneras y Dios, Él tiene su manera en trabajar en uno, nos da, Él tiene su manera en trabajar en cada uno de nosotros y lo que tenemos que aprender nosotros es a confiar y tener paciencia y tener fe y no dudar en la palabra de Dios o en la forma que Dios quiere manejar nuestras vidas. Les digo que esto fue todo lo que leí el sábado y apunté muchas cosas porque yo leía algo y decía, ok, Dios, ok, ok, te estoy oyendo, ok. Y si alguna de ustedes quiere ir a leer ese libro, esos devotionals están en la aplicación de la Biblia, en el teléfono, en el Apple app, está desde la Biblia. Se van a devotionals y or plans. Y allí sale, pues usted les busca y los que estaba leyendo yo eran dos. Acabé uno y todavía estoy con el otro. El primero se llamaba Behind the Laughter. Y decía que es, el libro es Trusting God in the Midst of a Tragedy. Confiando en Dios en el medio de una tragedia. Y esos días, ese día, los versículos que salieron en esa lección fueron Mateos 22, 37 al 38, Salmos 34 al 8 y Román 15, 13. La primero de Telonesias, no sé cómo se dice en español, 5, 11, Juan 3, 16, Corintios 12, al 12 al 13 y Galatians 3, 26 al 28. Ellos les dan a uno esos versículos, pero no hablan de todos los versículos. Esto está en uno de ir a ver esos versículos. Entonces, uno de los versículos que me salió allí fue Mateos 22, del 37 al 38. Se los voy a leer en inglés porque allí los tenía, pero déjenlo busco en español porque yo soy bilingüe, ustedes saben, yo soy Spanglish y a veces leo unas cosas, aunque soy nacida aquí en los Estados Unidos, mi primer lenguaje fue el español porque mis padres no hablan inglés, entonces a mí me enseñaron el español mis padres y a veces yo leo cosas en inglés y como que no las entiendo y las vuelvo y las busco en español, entonces yo soy así, yo me siento más comfortable en la iglesia en español porque así crecí yo, pero como que pues no sé, yo soy un encoque, pero se los voy a leer en español, pero el que a mí me tocó y decía ok, Salmos 34 8 son Salmos 34 8 dice la palabra. Y eso como que me impactó. Dice, sabornen al Señor y vean lo bueno que Él es. Afortunado el que confía en Él. Y en inglés dice, give the Lord a chance to show you how good He is. Great blessings belong to those who depend on Him. Y eso es lo que yo estaba pasando ese día, como que ya estaba como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Hasta le estaba diciendo yo a mi mamá, porque mi mamá el día antes me hizo un comentario, pues es que Dios no quiere que trabajes. Y le dije yo, entonces, ¿qué quiere Dios? Que este pobre que no pueda sacar a mis hijos adelante. Entonces yo como que estaba cuestionando que por qué, ¿por qué? ¿Por qué? Y allí fue cuando dije, ok, Señor, me estás hablando. Porque dice, give the Lord a chance. Dale a Dios la oportunidad para que te enseñe lo bueno en Él.
o lo bueno que Él es. Great blessings belong to those who depend on Him. Great blessings belong to those who depend on Him. Entonces ahí como que me quedé, ok, Dios, estás aquí, me estás hablando por tu palabra. Entonces así me pasé, familia Spanglish, y en cada verso que yo leía, cada cosa que estaba leyendo ese día, era como que Dios me estaba hablando, como diciendo, confía en mí, todo te va a venir better things. Entonces dije yo, ok. En otro que también me tocó mucho, estos dos también dije yo, oh wow. Salmos 9:10, que lo que conocen al Señor confía en Él, porque Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. Y en inglés dice, those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. So, esto está diciendo que eso es lo que me estaba pasando a mí. Yo conozco a Dios. Yo sé lo que Dios puede ser. Yo sé que Dios es un Dios bueno. Yo sé que Dios es un Dios que nunca nos desampara. Yo sé que es un Dios que siempre está ahí en las buenas y en las malas. Dios está ahí cuando necesitamos algo. A veces hasta se nos olvida quién es Dios, pero allí está Él. Nunca nos abandona. Entonces como que yo se me estaba olvidando eso y Dios me estaba hablando, familia Spanglish. No saben. Qué bonito sentí, pasé como 2 horas. Pasé como 2 horas, familia Spanglish, con audífonos, alabando a Dios, oyendo alabanzas y leyendo su palabra y Él hablándome por su palabra. Y siento que eso es lo que yo necesitaba a ese momento, porque sentía que estaba como tomando otras cosas en importancia, que hacía más importancia que sentarme y leer la palabra de Dios y pasar tiempo con Él. Porque a veces, la verdad, familia Spanglish, decimos, oh, tenemos que hacer esto antes de esto. Llega la hora de hacerlo, de pasar tiempo con Dios y, ay, no, estoy cansada, entonces mañana lo hago. Y dejamos el tiempo de Dios como lo último y tiene que ser como lo primero que hacemos. Y yo siento que, pues, me había apartado de Él y por eso sentía como que me sentía sola, me sentía que como que ya no podía, sentía que por qué me estaba pasando eso. Entonces ese día como me pasé solo eso, no me metí en la internet, nada, solo estuve como con Dios y pasé mucho tiempo con Él. Y después mi cuerpo y mi persona como que ya se sentía mejor. Y les cuento, familia Spanglish, si todavía siguen conmigo hasta este punto, se van a dar cuenta que Dios nunca nos deja, aunque nosotros estemos enojados con Él, que por qué nos pasa esto, por qué siempre nos mandas cosas malas. Dios es tan bueno, que les digo, me salieron más otras oportunidades más mejores de trabajos, familia Spanglish, y le doy toda la gracia a Dios. Porque ahora, muy pronto, ya voy a poder tener un trabajo que me pueda ayudar un poco más. Y puedo estar con mis hijos. No voy a estar con el estrés, que quién me los va a cuidar, nada de eso. Entonces, toda la honra y gloria a Dios. Yo no sé por qué hay gente que no cree en Dios. Y Dios es tan bueno, Dios es tan fiel. Es la persona más fiel que hay. Y sí, familia Spanglish, les quería contar eso, de esas cosas, que por eso estaba deprimida. Y sí, les quería contar eso. Yo sé que tengo aquí muchas de ustedes que son creyentes de Dios y también saben de lo que hablo. Y yo sé que yo no soy tan buena con las palabras, no sé cómo explicarme bien, no sé cómo lo pienso, pero cuando lo hablo no lo digo bien. Y ojalá que me pudieron entender todo lo que estaba hablando. Pero sí, familia Spanglish, yo creo que aquí se va a acabar el vlog de este día. Porque la verdad, no sé qué más voy a hacer. Voy a terminar este vaso. Y luego ya me voy a meter porque está frío aquí en la casita. Ya se empezó a enfriar. Entonces sí, voy a trabajar un poco y a ver qué hago.
Y como siempre les digo, que Diosito me los bendiga, me los cuide, me los guarde, a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Nos miramos aquí en el próximo video. Muchas gracias por llegar a este punto del vlog. Muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias a cada una de ustedes que se está suscribiendo a nuestro canal y está haciendo este sueño realidad. Muchas, muchas, muchas gracias a todas ustedes, porque yo sé que no es un requisito tener que escuchar ese botón, pero muchas de ustedes deciden hacerlo y por eso ya son familia Spanglish. No se olviden de seguirme en Instagram y no se olviden de dejarme un comentario, aunque no los conteste, sí los leo, les doy su corazoncito y se los agradezco mucho. Nos miramos en el próximo video en este canal. Muchas bendiciones, cuídense. Y las quiero mucho. Bye.